A las 2, 3 de la mañana se trabaja muy tranquilo, hace falta silencio y todo, así que preparo las tinturas madre. Y ya tengo lista, ¿no? Estoy fraccionando acá una de nuestras estrellas, Ginkgo biloba. Vamos a surtir unos 50 mililitros aquí. Ah, ahí lo tenemos. 50 mililitros. Vamos aquí. Las tinturas deben tener un mínimo de 15 días de maceración. Se puede colocar 1 o 2 centímetros de ácido clorhídrico por cada litro para que le extraiga toda la sustancia a la materia vegetal. Y la que ya estamos fraccionando estuvo añejada por lo menos 8 meses. Quiere decir que la habíamos elaborado ya hace un par de temporadas largas. Ese añejamiento hace que se precipiten algunas partículas que no necesitamos, luego lo filtramos y el producto sale lo más puro posible.